El edificio X del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (Ciad) será revisado por estructuristas que provocó un hundimiento en el área de posgrado esto la tarde del martes pasado. Alberto Flores Chong, coordinador general de la Unidad Estatal de Protección Civil, dijo que el movimiento provocó un levantamiento importante de losas. El personal de ahí del CIAD, al momento de percibir este, este movimiento, aplicaron el protocolo de evacuación, el cual pues, eh, se, se ejecutó de manera efectiva, no hubo personas lesionadas. Señaló que de igual forma se presentaron agrietamientos. En algunas paredes del inmueble. Explicó que como una medida precautoria, se acordonó el área afectada y se espera la revisión por parte de peritos en estructuras. Esto para ver la afectación de los daños y qué lo causó. Detalló que derivado del reporte, se hizo una revisión con el Sistema Sismológico Nacional, donde se informó que los sensores no habían reportado ningún movimiento sísmico. Antes y después del hundimiento, puntualizó que es probable se haya presentado un asentamiento en el terreno donde se encuentra el edificio X, pero que serán los peritos los que determinen qué fue lo que pasó. Martín Vallejo, Mega Noticias.